done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I've gotta leap and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a Traspunte. En esta ocasión nos hemos salido del habitual escenario de este programa del plató para disfrutar de otro más espectacular, si cabe. Pues la playa de Cádiz, La Caleta. En esta zona maravillosa pues hay un punto de encuentro con la cultura, con el ocio, con el bienestar, como es el restaurante La Quilla y en este caso con las obras de una gran artista como es Carmen Lupión, la cual nos va a hablar un poquito de, no solamente de su trayectoria, sino de la obra que expone en estos momentos aquí. Y un lugar como este tan bonito, al aire libre, en un espacio único como es Cádiz, estas obras lucen más que nunca. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues encantada de estar contigo aquí este ratito y disfrutando de estas obras maravillosas de pequeño formato, dadas las circunstancias del local, sí, pero que tienen, que lucen mucho. Además están hechas especialmente muchas de ellas para, pensando en este lugar tan, vamos, tan maravilloso, uh-huh, de Cádiz. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Son todos como el mar, ¿no? El mar, la puesta de sol, todo muy gaditano. Todo muy gaditano, de hecho la exposición se llama Atlántico, porque obviamente estamos rodeados por el Atlántico y vais a poder ver, que se acerque por aquí, bueno, pues tanto puestas de sol como improntas de cómo rompen las olas. De hecho, muchas de las improntas que hay captadas han sido cedidas por algunos amigos que les encanta la fotografía y que captaron estos cielos tan maravillosos que hubo este otoño, uh-huh, y este invierno en Cádiz. Bueno, el otoño y el invierno en Cádiz, que es totalmente apacible, se está estupendamente. De sí, hecho, tenemos, a mí particularmente, las puestas de sol de otoño me encantan, son rojizas. Estas, por ejemplo, creo que son de otoño, ¿verdad? Solo verlas. Son de otoño, de efectivamente. Aquellas también, hay muchas que son de esta también. Uh-huh, totalmente. El cielo fue impresionante y además muy... O sea, que os voy a contar aquí, justamente aquí enfrente. What you want from me? And I try to buy your pretty heart, but price too high. Baby, you got me like how you love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like ow. Quien quiera comprarla puede venir y prácticamente llevarse la puesta. Wow, tengo para responder. Siempre se hace así en las exposiciones para que... no quede ningún hueco libre. Eso, que no queden huecos libres, que se ve luego muy, muy feo. Uh-huh. Y bueno, que el que venga va a disfrutar ya no solamente del espacio, sino también, espero, de mi exposición. Bueno, aquí tenemos óleo sobre lienzo, ¿no? Óleo sobre lienzo, óleo sobre madera. Principalmente esos dos formatos son los que yo... Esas dos técnicas son las que yo suelo usar en general. Uh-huh. ¿Y qué tiene de especial esta obra si la comparamos con otras obras tuyas? Recuerda que aquella exposición en la Galería Morfe tan bonita, sí, sí, que sí, nada tiene que ver con esto. Bueno, pues esta vez he querido arriesgar un poco con el tema del color. Me costaba un poquillo porque el tema de las puestas de sol suele ser muy arriesgado y siempre tengo la cosa de que vaya a quedar, bueno, pues un poco... más llamativo de lo normal, pero que va, empecé y como que empecé a disfrutar y vi que hice en principio un par de ellos, ¿no? Y como vi que me gustaba el efecto y tal, pues digo, bueno, pues de vez en cuando hay que arriesgar para no aburrirte y salir un poco de lo que es la rutina, de lo mío prácticamente, lo principal son los retratos y los encargos, uh-huh, de retratos y estas cosas, pero de vez en cuando necesito... expandirme. Claro, y además con el paisaje marítimo es que es inevitable expandirte, o sea, tu mente se relaja y... Inevitable, además. Es como una ventana. Sí, es como una ventana. Uh-huh. Y bueno, pues... Aquel, por ejemplo, que tenemos allí encima de la barra es muy bonito. Es más grande, ¿no?, de que el resto. Es el más grande. De hecho, cuando montamos la exposición no sabía muy bien dónde colocarlo porque quería que todo fuera como... que no llamara excesivamente la atención porque el lugar ya de por sí es muy bonito
y que fuera todo como más acorde. Y Juan, uno de los camareros que lleva aquí mucho más tiempo, me dice, Carmen, ese lo quiero ahí, al lado de... Y bueno, pues la verdad que tienes razón, que queda ahí bastante bien. Carmen, un sitio como este, con tanta afluencia de público en general, sobre todo de turistas, en este punto en el que estamos arrancando ya la temporada estival, es interesante mezclar pues, el ocio con el arte y la cultura, ¿no? Siempre es una apuesta segura, ¿no? Por supuesto, siempre, además, este sitio... digamos que fue también un poco la cuna de muchos artistas, sobre todo gaditanos. Desde el 2008, que estaba funcionando como una pequeña galería, en un lugar como es La Caleta, en fin, por aquí han pasado muchísimos compañeros y siguen pasando muchísimos compañeros hoy en día. Bueno, pues es que es un lugar ideal para exponer, muchos que han ido subiendo en su carrera, pero bueno, que nos gusta volver aquí a la casa. Desde el 2008 están haciendo exposiciones. Bueno, y además que no es un lugar para principiantes, quiero decir, hay principiantes, pero hay artistas consolidados que vienen aquí a exponer, porque el lugar es estupendo para eso. Por supuesto, es que el lugar además se presta. Claro. También es una forma de mostrarte al turista que viene, aquí para muchísima gente de los barcos, y creas que no, ya no solamente sentarte y tomar una copa que ya de por sí ahí, bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Sino si entra y ve un poco de lo que se hace aquí en Cádiz a nivel cultural. Y sobre todo también interactuar con la gente, ¿no? Que el arte, claro. Que el arte rompa esa barrera, ¿no? Claro. Y llegue sí, a la gente. Se piensa siempre que el arte es algo como muy elitista, de cierto grupo de personas que a lo mejor... Pero no, el arte también... puede ser muy asequible y es algo que te va a acompañar, tanto si es un regalo como si es para ti, bueno, que te va a acompañar toda la vida y es algo único, que no hay otra cosa. Estos son obras originales, no hay otras iguales. Totalmente. ¿De estas obras con cuál te quedarías? A ver, para mí, aquella de allí de... La más grande. La más grande, sí, porque digamos que fue el comienzo de decidirme, porque siempre me ha costado muchísimo pintar todo el tema del Castillo San Sebastián y La Caleta, pero por respeto porque no quería caer en la monotonía, ¿no? Claro, es un paisaje muy pintado ya, muy trabajado por muy muchos trabajado artistas. Por mucho. Y entonces digamos que fue el principio de decir, me voy a lanzar, voy a hacer una serie en pequeño formato sobre La Caleta, Castillo San Sebastián y todo su entorno, y bueno, y la quilla, claro. Que además, si se fijan ustedes, aquí sí se ve que es Cádiz, pero hay pasajes que hay que adivinar que es Cádiz, aunque estén inspirados, por ejemplo, estos de aquí, el mar, ese mar puede ser cualquier otra ciudad costera, pero sin embargo es Cádiz, ¿no? En algunos de ellos simplemente es la silueta, ¿no?, de lo que es Cádiz, el campo desde el campo del sur, y lo que es el faro, en un momento dado... Le han quedado esa lucecita que nos dice dónde estamos, nos sitúa. De esta exposición, ¿que estará hasta cuándo? Pues hasta final de junio, hasta el 30 de junio. Podéis pasar a verla, menos los lunes y los martes que cierran por descanso, el resto se puede visitar prácticamente todo el día. Y después de esto, ¿a dónde vamos con los cuadros tuyos y con tus obras? Porque pues, imagino que estás trabajando, como siempre. Sí, estoy siempre preparando cosas, pero bueno, un poco también tengo cosas fuera de lo que es la provincia de Cádiz, en varios sitios, pero también preparando y pensando y qué va a ser lo próximo. Bueno, como siempre, una mente inquieta. ¿Y alguna idea nueva que no hayas tocado todavía? ¿Algo en lo que innovar? Aunque el estilo de Carmen Lupión es muy suyo, como cualquier artista, pero algo así que tengas en mente, pues, algo más atrevido que no hayas tocado nunca. El arte abstracto me gusta mucho, pero al contrario de lo que mucha gente piensa, es más difícil de lo que creemos.
Es muy difícil porque... Estoy de acuerdo, sí. Es muy difícil. Entonces, de vez en cuando me surgen ideas y bueno, las voy haciendo mis pinitos en el arte abstracto, de vez en cuando hago alguna prueba, alguna cosa, pero de todos modos a mí principalmente lo que más me gusta realmente es el retrato. Uh-huh. El retrato es lo que más me llena y más me gusta, pero que de hecho estoy preparando una serie de retratos con solamente 3 colores. Uh-huh. Y bueno, ya se hablará más adelante dónde van ahí expuestos. Ya lo iremos viendo. Sí. En cuanto a artistas, siempre me gusta pues insistir en lo mismo. Aquí en Cádiz hay una red de artistas increíbles, pues todos son amigos entre ellos, el arte hay que apoyarse entre los artistas. Totalmente. Y Cádiz es una ciudad muy dada, ¿no?, a la cultura, al arte, a llevarlo a cabo. Sí. ¿Cómo es la respuesta de la gente? Buenísima. Yo normalmente me suelo mover por redes sociales, no soy una persona que salga mucho, que me dé mucho a la calle, eso no, soy una persona más bien un poco incluso introvertida, me gusta mucho pasar mucho tiempo en casa y me muevo por las redes sociales y la respuesta de los gaditanos cuando subo cosas y eso la verdad que es maravillosa, que es casi da gusto con, y los compañeros también, cómo te apoyan. Totalmente. Sí, muy feliz. En ese sentido, y cada muy feliz. Vez que hay algún evento, siempre la forma colectiva de trabajar es muy importante también. También. A mí me gusta mucho también trabajar en colectivo, ¿eh? Mucho. Es una forma también de compartir. Además, es una forma luego también de disfrutar lo que han hecho otros compañeros, es. De ir a aprender, siempre de aprender, de lo que... todos aportamos algo y siempre es interesante ver. Pues Carmen, muchas gracias. No, gracias a ti. Por estas obras, por este arte y porque sigas trabajando siempre, bueno, haciendo cosas tan bonitas, tan sensibles, que merece la pena venir a este lugar, pues pasear por aquí, por frente a la caleta, qué mejor sitio, ¿verdad? Imposible. Y si encima entran aquí, ven arte, bueno, si encima lo compran ya, mejor. Que tener una obra original en casa, eso es muy agradecido y es muy interesante. Desde luego. Quisiera dar las gracias tanto a Rafael Machuca, que es el propietario, como a Maribel Tellez, que es la directora, y que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que su intención era estar, pero bueno, que son los que llevan a cabo esto. Hacen posible todo esto, sí. Bueno, y Adrián Machuca, que él ahora mismo es el portavoz, digamos, de este lugar, de la quilla, y nos va a contar un poquito pues, cómo sigue adelante esta iniciativa que ya se puso en marcha, como ha dicho Carmen Lupión, hace unos cuantos años y que está funcionando muy bien. Bueno, me alegro. Nosotros estamos siempre frente a la caleta y frente a los gaditanos y gaditanas para dar no solo un servicio de hostelería, sino mucho arte, mucha cultura y que también artistas como Carmen, por ejemplo, puedan exponer su trabajo, su amor y toda su pasión con nosotros y que la compartan con los gaditanos, como decía, y con el turista también que viene de fuera. Esta idea de aunar pues, establecimientos de hostelería con el arte surge hace mucho tiempo, muchas décadas en muchas ciudades, pero es algo que siempre está de moda y que funciona muy bien. Sí. Es una forma, como decíamos antes, de acercar el arte directamente sin barreras al público. Así es, yo creo que el arte es un motivo de reunión y sea tanto el teatro como la pintura, como el arte en sí. Y yo creo que la gente al final es una forma de que no se sientan mal por no saber interpretarlo. Creo que todos podemos interpretar el arte y creo que todos tenemos una parte que nos mueve algo y lo bueno es eso, que cada uno nos mueve algo distinto y que un día podemos sentirlo de una manera y otro de otra. Uh-huh. Al margen de exposiciones de pintura, de dibujo, ¿hacéis otras actividades culturales aquí? ¿Tenéis en mente? Bueno, solemos también, gracias al lugar en el que estamos en la caleta, es una atracción para muchos artistas musicales, con guitarra, a veces cantautores, y hemos tenido en mente, por supuesto, seguir con los concursos de pintura rápida que hemos venido haciendo hace unos años,
Y bueno, queremos volver a retomarlo. Entonces, sí, es un lugar para artistas desapercibidos y los que se muestren también. También, bueno, como decíamos antes, para artistas que están empezando y para los consolidados, para los tímidos, para los arriesgados, en fin, que esto es para todo el mundo. Solo tienen que llamar a vuestra puerta. Así es, así tendría que ponerse en contacto con nosotros y nosotros le ofrecemos las puertas de aquí. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito con todos ustedes y sobre todo con la parte que corresponde a este local, porque bueno, si hablamos de cultura, hablamos de arte, pues hay lugares que se prestan a ello. Es que es un lugar maravilloso para ponerse a pintar ahora mismo. Desde luego, es inspirador. Es inspirador. Así es, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Proyecto original, con contenidos artísticos que resalta un tema muy poco conocido por la sociedad y poco tratado en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, a quien va dirigido principalmente esta iniciativa. Aquí estuvo El fin del mundo. Se trata de una exposición que indaga en el conocimiento de la edad antigua grecorromana, relacionada con la geografía, la historia y la cultura de España, y que resulta de gran interés educativo y divulgativo desde diversos aspectos culturales, lingüísticos e históricos. La presencia de espacios monstruos y héroes civilizadores localizados en nuestras costas gaditanas ha de ser muy motivador, dada la preferencia que existe en la actualidad por este tipo de protagonistas, normalmente relacionados con otras culturas no mediterráneas. Es importante también que se conozca la trascendencia que estos relatos míticos han tenido en la historia real de nuestro país. Así lo manifestaba en la inauguración de la muestra la comisaria de la misma, Alicia Muñoz. Bienvenidos al fin del mundo, porque esto durante muchísimos siglos fue el fin del mundo. En primer lugar, pues tenemos que dar las gracias a las autoridades, a las instituciones que han acogido desde el principio con mucho entusiasmo este proyecto y los hemos podido llevar a cabo gracias pues al Ministerio de Cultura, al Ayuntamiento de Cádiz, a la Junta de Andalucía, a las universidades tanto de Cádiz como de Madrid. Y nada, pues aquí estamos aquí en esta exposición que ha sido pensada para los niños y niñas gaditanos, los jóvenes y jóvenes gaditanos y para nosotros, que somos también jóvenes y jóvenes gaditanas o no gaditanas. No sé qué os iba a decir así en primer lugar. Bueno, quería deciros que no solo los niños tienen miedo,
Durante siglos se ha tenido miedo a atravesar lo que eran las llamadas columnas de Hércules y entrar, porque el océano era un río que rodeaba la Tierra, pero se derramaba y se caía a los espacios abisales. Que esto es una circunstancia que todas las personas, pienso que también no solo esos héroes que vinieron aquí para matar a todos los monstruos que poblaban estas zonas, son héroes, todos somos héroes, porque en algún momento de nuestra vida viajamos al fin del mundo, especialmente desde el año 2020, en que hemos tenido una especie de circunstancias muy especiales que nos han hecho atravesar y venir hasta el fin del mundo. Yo lo que pasa es que quería, para no alargar, como veis, soy una persona muy, me gusta la intimidad y no me gusta mucho la exposición pública, pensaba leeros un poco lo que es la introducción a la exposición. Dice, esta exposición va a contaros una historia que, como todo relato ordenado, tiene un principio y un fin. Se va a desarrollar en un lugar, va a tener unos personajes que ayudan a que progrese la acción y unos grandes protagonistas. El objetivo de la exposición es despertar la curiosidad por estos temas que tanto pueden aportar al desarrollo personal y al conocimiento individual de nuestro rico patrimonio cultural. Y también motivar la lectura, ofreciendo la presentación de colecciones y de libros recreativos y de conocimientos que se publican en España sobre mitología clásica, difundiendo su existencia. Este proyecto ha sido posible gracias a la participación de 29 artistas, entre los que se cuentan algunos premios nacionales de ilustración. Y salvo dos, han creado ex profeso las obras para esta exposición. Paralelamente, se han preparado informaciones bibliográficas, lingüísticas y de actividades destinadas a mediadores, al público infantil y juvenil. También unas jornadas con especialistas en literatura e historia organizadas por la Universidad de Cádiz. Y en la Biblioteca Provincial se expondrá la primera edición de la mitología contada al público infantil, escrita por Fernán Caballero. Por otro lado, se podrá disfrutar de esta propuesta en la fachada del Mercado Central de Abastos de Cádiz. La exposición Aquí estuvo el fin del mundo ha sido organizada por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, que ha querido encuadrarla en sus proyectos Orgullosos de nuestra historia y Cádiz Ciudad del Libro. Está patrocinada por el Ministerio de Cultura y cuenta con la colaboración de las Universidades Complutense de Madrid, con la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Cádiz a través del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura, del Museo del Prado y la Junta de Andalucía. El soporte documental está basado en las descripciones de textos clásicos aportado por Génesis García Gómez y Alicia Muñoz y con un equipo de colaboradores especializados en literatura infantil y juvenil. Thank you.
Estamos en un escenario que nos encanta, en una librería, en esta librería de Extramuros, aquí en la avenida, en Plastilina, donde todos los miércoles se celebra pues, esta cita con las letras, con diferentes autores y autoras, y en esta ocasión es el turno de Ana Gamero, periodista, compañera y sobre todo escritora y amante de historias increíbles y muy realistas, porque claro, como ven aquí, una maleta, que como dice ya falta la pista de aterrizaje, y porque ya verán ustedes de qué vamos a hablar, de un plan de vuelo para mujeres de 40 y más. Ana, gracias por acompañarnos este ratito. Gracias a vosotros por darme hueco. Bueno, es tu tercera obra, tu tercer libro, pero este le tienes un cariño especial, ¿verdad? No porque sea el último, que siempre lo último es como lo más querido, lo más novedoso, hemos corregido errores del pasado, tenemos nuevas ideas, pero es especial. Sí, sí que lo es. Tengo que decir que los libros son como los hijos. Tengo tres y no puedo decir que a uno lo quiera más que a otro, pero sí que es verdad que este es el recién nacido, entonces hay que darle más mimitos, más cuidados. Y también tengo la experiencia de los anteriores, que quiere decir que estoy mucho más relajada. Me lo he pasado escribiendo el libro fantásticamente bien. He disfrutado del proceso de escritura como nunca antes lo había hecho. Quizá también esto te lo da la edad, ¿no? Los libros anteriores era como el objetivo era el libro, y en este tercer libro el objetivo era divertirme, disfrutar del proceso y pasarlo bien, disfrutar del camino. Uh-huh. Y sí que tiene mucho que ver con el resultado de este libro, en el que ya somos mujeres maduras, mujeres de 40 y más, que hemos aprendido mucho de la vida y que ahora tenemos la oportunidad de utilizar toda esa experiencia que tenemos, toda esa sabiduría, todo ese bagaje, pues para disfrutar del camino día a día, ¿no? Para disfrutar del momento. Cuando hablamos de un plan de vuelo para mujeres de 40 y más, por lo que está diciendo Ana, que no solamente se trata de coger una maleta, un billete de avión, un tren, sino que es el viaje del día a día. Sí, la maleta, el avión, es una metáfora de lo que es el viaje hacia la madurez, que es de lo que trata el libro. Es un viaje maravilloso hacia la madurez de la mujer. Las mujeres maduras, o por lo menos esa ha sido mi intención al escribir este libro, estamos de moda. Somos mujeres empoderadas, somos mujeres con mucha resiliencia, somos mujeres que ya sabemos lo que queremos y también lo que no queremos. Y entonces, esto es la caña de España. Es el mejor momento, Ana. El mejor momento de la vida. Yo he empezado a partir de los 40 y es un momento en el que las mujeres ya tenemos también una parcela de libertad más importante y podemos ir cumpliendo todas nuestras metas, todos nuestros sueños, ya hemos hecho muchas cosas en la vida y ahora nos toca mirar para adentro, mirar a nosotras, qué queremos, qué nos hace ilusión, nos hemos olvidado tanto de nosotras que yo creo que en la madurez es como una vuelta a la tortilla en la que empezamos a mirar para adentro y a priorizarnos, a relativizar problemas que realmente ahora nos damos cuenta de que no tienen tanta importancia y buscar esos momentos de felicidad que nos hacen estar plenas, sentirnos plenas. Por eso lo del viaje, que a mí me encanta viajar, es una metáfora que he utilizado para el libro, pero sí, es el viaje hacia la plenitud, el viaje hacia una madurez feliz. Y resulta que un día te despiertas, abres los ojos y ¡pum! Tienes 40 años, o 50, o incluso 60. ¿Es el momento de regodearse en la autocompasión? No. ¿Es el momento de retomar esos proyectos pospuestos, de disfrutar de la madurez y la experiencia y de vivir sabiendo exactamente qué quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres? ¿Te apuntas a nuestro plan de vuelo? Bueno, he abierto casualmente una página que me encanta porque es la forma de relacionarnos con nuestras madres, ¿no? Cómo cambia desde la adolescencia, desde la niñez, a los 7 años, a los 14, a los 20, a los 40, a los 50, cómo va cambiando, cómo va evolucionando
a su vez también, una vez que vamos cumpliendo edad, pues también con los hijos, con los sobrinos, con los pequeños de la casa. Y llega también una edad, Ana, que es la edad ya madura, más madura, que es a partir de los 60, donde ya esas mujeres son abuelas, tienen unas responsabilidades. ¿Qué pasa en esa edad? Y una cosa importante para hacer este libro, imagino que habrás tenido testimonios. Sí, sobre todo en la parte de la tercera parte, que es la de las mujeres de 60 y más, yo no he llegado, ahí estamos, pero no he llegado todavía. Y entonces sí que he necesitado hablar con muchas mujeres que me contaran su experiencia, sobre todo en el capítulo al que aludes, que para mí es uno de los más importantes del libro. El libro está estructurado de una manera en la que es un texto muy fluido, con muchas anécdotas, muy simpático, muy divertido, en el que nos vemos reflejadas todas las mujeres. El otro día me decía una señora, pero si parece que me estoy leyendo a mí misma, ¿no? Porque realmente pues todas compartimos muchos momentos. Pero es verdad que en la edad dorada, a partir de los 60, hay este capítulo que es el de las abuelas, en el que yo he hecho especial incidencia, porque me parece una edad en la que las mujeres ya hemos hecho mucho por los demás y ahora nos toca disfrutar de nuestro tiempo, disfrutar de nuestra salud, de unas vacaciones, de un viaje. Y claro, ahora llegan los nietos. Claro, las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral y ahora en muchos casos el cuidado de los niños queda en manos de las abuelas. Entonces aparece el síndrome de lo que ahora se está dando en llamar el síndrome de la abuela esclava. Totalmente. Y eso es un tema que nos tenemos que mirar, mujeres y hombres, porque las abuelas están, como yo digo y siempre se ha dicho, para mimar a los nietos, pero no para hacerse cargo. Esa responsabilidad. Un día a día. Creo que ellas han hecho muchísimo por nosotros, criaron a sus hijos, nos criaron a nosotros, y ahora tienen que disfrutar de sus nietos y disfrutar de la vida y disfrutar de los momentos. Entonces ahí sí que he tenido testimonios de todo tipo, abuelas que están encantadas con su papel, abuelas que no dicen que no para evitar conflictos, para evitar disgustos, y otras abuelas que directamente dicen me voy a quedar, pero cuando yo pueda. Uh-huh. Saber decir no. Saber decir y no saber... es vital. Vital. Y eso también se aprende edad. Con la edad, ¿eh? Sí, eso hay claro. Que esperar un tiempo para aprender. A partir de los 40 ahí hay un clic que dice tú, ah, pero si se podía decir que no. Pero es a partir de los 40, fíjate. Y es como yo digo, esto es un ejercicio, ¿no? Como el gimnasio. Al principio te cuesta mucho decir que no y priorizas a los demás antes que a ti. Y oye, a medida que ella va diciendo un día no, otro día no, otro día no, como que le coge el gusto. Y es sanísimo, ¿eh? Totalmente. Sanísimo. Ser auténtico y auténtica. Bueno, ya que digo auténtico, porque este libro también lo pueden leer los hombres también, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Vamos a ver. Por supuesto. De hecho, yo creo que es muy interesante que ellos lean este libro y también, bueno, se acerquen un poco al mundo de las mujeres a nivel emocional, a nivel de lo que nos pasa, porque a nivel fisiológico también hablamos de la menopausia, que muchas veces no se entiende. Pues ahí está bastante bien explicado todos los procesos hormonales que sufrimos y que yo también en el libro desmitifico, porque el hecho de entrar en la época de la menopausia, para mí, en mi humilde opinión, es más una liberación que otra cosa. Vamos a quitarle ese manto de la menopausia ya acaba con la belleza de la mujer, acaba... No, vamos a desmitificar todos estos mitos que realmente son falsos, porque una mujer hoy día de 50 años es plena, pletórica, bella. Totalmente. Y completa. Bueno, muy interesante también lo que nos ofrece, lo que nos plantea Ana en el libro, que es, bueno, como ven aquí ustedes, que dice, uy, parece una agenda, ¿no? ¿Y qué puedo yo anotar aquí? Son ejercicios, plan de vuelo. ¿Qué quieres manifestar con esto? Pues mira, son... hay muchas, en los dos libros anteriores me decían, no me vaya a poner tarea. Realmente no son tareas, son pequeñas preguntas, muy facilitas, pero que facilitan un autoconocimiento. Facilitan una reflexión para nosotras, para todas. Es decir, al final de lo que se trata es de potenciar tu autoestima,
tu desarrollo como mujer plena, que te priorices, que yo creo que ya nos toca, ya es tiempo. Entonces, son pequeños, pequeños apuntes que te hacen reflexionar y decir, ah, y simplemente el hecho de que pares y pienses en ti un poco, ya para mí me parece un gran paso. ¿Con qué parte del libro te quedarías más de 40, más de 50, más de 60, cuando es inevitable cumplir años? Sí, y además es maravilloso porque para mí la experiencia, ya yo estoy ya en la época, en la década de los 50, la experiencia es fundamental para aprender a vivir una vida feliz, una vida plena, ¿no? Y me reitero, tenemos una mochila, porque realmente los años también te traen eso, ¿no? Una mochila muchas veces cargada de malas experiencias, de tropezones en el camino, pero yo le he dado un cariz positivo en el sentido de utilizar todo eso, todas esas pequeñas piedras y revertirlas en aprendizaje que nos va a servir para esta segunda etapa de la vida, vivirla con plenitud, vivirla apoyándonos en ese aprendizaje que tenemos, pues, para no cometer los mismos errores y para gustarnos tal y como somos. Para no caer en complejos, para no caer en tormentos, ¿no?, que te impiden vivir. Es que el otro día estaba con unas amigas y me decían, Operación Bikini, década de los 50, Operación Bikini, tráeme una cerveza. Porque ya hemos aprendido a querernos como somos y a no tener que regirnos por estereotipos que realmente son inventados. Cada uh-huh. mujer es preciosa, maravillosa y estupenda tal y como es. Lo que pasa es que nos tenemos que ver así. Es una mirada hacia adentro. Uh-huh. El libro, ya te digo que es muy divertido, tiene muchas anécdotas, pero al final tiene ese pozo de desarrollo personal y de potenciación de la autoestima que para mí es vital para el empoderamiento de la mujer. Tiene algunas citas, por ejemplo, esta que he abierto aquí, Vuela, vuela, pajarito, en la que dice, debemos enseñar a nuestros hijos a soñar con los ojos abiertos. Esto también son enseñanzas, ¿verdad? Sí. Ese capítulo al que haces alusión es uno de los más divertidos del libro y tiene referencia al hecho de que ahora son temas todos muy actuales. Ahora los hijos no se van de casa con 18 o 20 años, le dan los 40 y están en casa. Entonces, pues bueno, también es una llamada de atención para decir, bueno, ya papá y mamá han hecho todo lo que tenían que hacer, ahora vuela, vuela, pajarito, ¿no? Vamos a olvidarnos de ese síndrome del nido vacío y vamos a focalizarnos en disfrutar, en el caso de los padres, pues de la pareja, de su tiempo libre, de no tener que estar sometidos a los hijos, porque realmente los hijos es la cosa más maravillosa del mundo, pero también requiere mucho trabajo y mucha responsabilidad. Claro, cuando se hacen adultos ya, es que cada persona es independiente y tiene que tener su vida. Eso también la madre y el padre tiene que saber decir hasta cuándo, ¿no? Ahí estamos. A ver los hijos también. Quién le pone el cascabel al gato. Totalmente. Bueno, en cuanto a lo que decías antes de querernos a nosotras mismas como somos, independientemente de la edad, aquí hay una cita muy bonita también para nosotros. La belleza forma parte de nuestra salud diaria, es personalidad, curiosidad, imaginación y humor. Todo esto es belleza. Todo eso es belleza, porque somos mucho más que una talla 90, 60, 90, por favor. Uh-huh. Somos todo eso. Somos la risa, para mí es algo mágico, la risa rejuvenece, la risa cura, la risa sana, pues vamos a reírnos más, ¿no? Y para eso está también este libro en el que ya te digo que cualquier mujer, te iba a decir de 40, pero incluso de 30, que se lo han leído, me han dicho, no sé, si a mí ya esto me está pasando, ¿no? El hecho de, pues, el salir de copas, el ya preferir el tardeo a la noche. Todo este tipo de situaciones que no son comunes, pues que reflejo de una manera muy divertida. ¿Cuándo te planteas hacer este libro? Y bueno, ya nos has explicado por qué, ¿no? Pero te lo planteas en un momento específico de tu vida y dices, necesito sacar todo esto, contar mi experiencia. También una tiene la experiencia, pues, de una madre, de una abuela, ve los cambios que hay en la vida. Sí. Bueno, realmente el libro tiene, evidentemente, un pozo de experiencia vital, pero el libro ha nacido fluyendo. He fluido mucho y he querido hacer
algo que sí que me naciera, ¿no? Algo que con el que yo me sintiera satisfecha, contenta de lo que estaba escribiendo y que al mismo tiempo llegara a otras mujeres, porque de verdad que entiendo que la edad madura es la edad más bonita, la edad de plenitud de una mujer. Y hay tantas mujeres que andamos con complejos, porque ya no tenemos 20 años, porque ya no tenemos las medidas que se supone que tenemos que tener, pero si tenemos lo mejor del mundo, que es para mí pues más parcela de libertad, una independencia ya importante, y oye, que yo creo que es la época perfecta para comerse el mundo. Totalmente. Pues con esa frase ponemos la guinda a esta conversación tan bonita, tan amable con Ana Gamero, a la que le deseo pues todo lo mejor con este libro, que por cierto te han llamado de muchas ferias del libro ya para presentar, sí. Que estamos ahora mismo con muchos eventos de este tipo y a las que puedas vas a ir. A las que pueda, sí. Estuve el día 23 de abril en San Jordi firmando en Barcelona y bueno, la agenda es bastante amplia y estoy que no paro, ¿eh? Estoy, vamos, de gira, pero encantada porque a la gente que nos gusta la literatura, nos gustan los libros y el contacto con los lectores es mágico, es maravilloso. Pues mucha suerte. Gracias. Con esta gira, con este plan de vuelo para mujeres de 40 y más de Ana Gamero, donde hay unas maletas aquí, pero que es la maleta que debemos coger esta todos los días. Ahí es. Gracias. Gracias a ti. Shirt not red, my bloody nose slipping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, for you don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a fuff guy. I'm the bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, I said you was that type. I'm the bad guy. Esta es la historia de Tulio Vero, el librero de Gades conocido como Graeculus, el pequeño griego, por su amor a las letras. Hijo del noble Ulpio Vero, su familia se enriqueció mediante el comercio e importando libros que luego vendían en su magnífica librería El Cálamo de Hermes. Muy joven, apenas un muchacho, su acomodada existencia se vio agitada por dos deseos, el de viajar a Roma para conocer al famoso historiador Tito Livio y el de su amor imposible por la vestal Valeria Domicia, que le llevarán a afrontar viajes de ida y vuelta, aventuras y castigos, y a vivir una vida siempre marcada por el amor a los libros. Jesús Maeso de la Torre es uno de los autores de novela histórica más reconocidos de nuestro país. A lo largo de su carrera ha simultaneado la docencia con la literatura y la investigación histórica, y es autor, entre otras, de las novelas Algazal, Tartesos, El Papa Luna, La Piedra del Destino, El Sello del Aljebrista, El Lazo Púrpura de Jerusalén, La Cúpula del Mundo, En una Tierra Libre, Comanche, Oleum, El Aceite de los Dioses, Teodora, La Crisálida de Bizancio o La Rosa de California. Con esta novela, el maestro de novelistas históricos vuelve a Gades, la ciudad más antigua de Occidente, con una más que original novela de romanos para volver a conquistarnos. Las vestales eran unas vírgenes, eran solamente seis, procedentes de las familias más nobiliarias y patricias de Roma, que eran elegidas para cuidar el fuego sagrado. El fuego sagrado de Roma era lo más importante que tenían los romanos. Además, eran mujeres sagradas, venerables, se iban por la calle siempre vestidas de blanco y con las ínfulas rojas en la cabeza, pues debían de ser saludadas con respeto por todos los romanos. Los magistrados inclinaban la cabeza,
¿Y si pasaba algún condenado a muerte camino de las Gemonias, que era el lugar donde eran condenados los criminales, ladrones y demás, inmediatamente se le perdonaba la vida? Uh-huh. Era lo más sagrado que había en Roma. Además, eran las mujeres que tenían como oficio servir de puente entre los romanos y los dioses. Eran las que estaban catalogadas para imprecar a los dioses y pedirle las mercedes o lo que fuera para Roma. Y si venían grandes catástrofes para Roma, pues ellas eran las que hablaban con los dioses para que se restaurara la paz y la prosperidad en Roma. Las únicas que iban a la Sibila de Cumas a escuchar sus oráculos, al oráculo de Delfos, y eran vírgenes. Y vivían hasta los 30 años. Hasta los 30 años vivían una vida de absoluta pureza y virginidad. Y si alguna de ellas en su templo sagrado, ese templo circular que vemos en el Foro de Roma, o bien en el Atrium Vestalis, que era su palacio, pues alguna incurría en algún pecado amoroso, se la enterraba viva. Dios mío. En la puerta colina, porque consideraban que los dioses estaban enormemente disgustados porque sus mujeres más venerables y sagradas habían cometido un pecado contra la sexualidad. Pero en el fondo eran unas mujeres que a mí me hubiera gustado deambular por Roma y haber visto a esas damas, a esas señoras vestidas de blanco, yendo a los templos, rezando en el Circo Máximo y en el Coliseum. Tenían un sitio destacado al lado del emperador. Y eran las mujeres, ahora que se tiene cierto o se ha tenido a lo largo de la historia ese arrinconamiento hacia la mujer, cómo hay un grupo de mujeres en Roma que son más venerables que el emperador. Y eso a mí me causó una gran sorpresa, y cuando he ido a Roma a buscar documentación para escribir Oleum, escribir Las lágrimas de Julio César, etc., pues me encontré con este grupo de mujeres venerables. Y también me encontré con el gaditano Tulio Vero, que ambos dos, Vestales, librero, hicieron que me aventurara la novela de El jardín de las Vestales. Nunca escribo biografía de grandes personajes, papas, cancilleres, reyes. Para mí estos son figurantes de mis novelas. Yo siempre suelo inclinarme más hacia el elemento de ficción. Y todas mis novelas pues son una gran imaginación, tienen más que de histórico. Ahora bien, todo lo que de histórico aparece en mis libros, si es absolutamente verídico, como lo es el tema del chico ese gaditano, que todavía mis críticos literarios no se creen que en el siglo I, en la ciudad de Gades, hubiera un chico que es el primer fans o admirador que se conoce en la historia. Es el primero. En el siglo I antes de Cristo, un joven de Gades le dice a su padre que quiere ir a Roma a conocer al gran escritor Tito Livio. Ahí nace el... Y ahí nace el... El fan, el fenómeno fan. El fenómeno fan. Sí, sí. Y claro, yo cuando me lo presentó un gran amigo, un profesor italiano, dije yo, él me comprendió porque conoce Cádiz. Digo, claro, tenía que ser de Cádiz. O sea, imposible que nazca una cosa tan espectacular en un chico, ir a Roma en el siglo I. Es que ahora sí, porque hoy lo vemos como una cosa tan asequible, tan fácil, claro, pero hablamos, ¿no?, de siglo I. Sí, sí, el año 46 antes de Cristo, un chico con todos los peligros que conlleva, bien vaya en un carro, en un caballo o vayas por mar, normalmente por mar, porque Cádiz estaba diariamente conectada con el puerto de Puteoli, que era el puerto de Roma. Se tardaban solamente 7 u 8 días como mucho, y seguro que este chico fue en un barco, pero aún así tenía un riesgo enorme. Y este hombre va a Roma a conocer a su gran autor, Tito Livio, y también a volver a encontrarse con su gran amor, el gran amor platónico, que era Valeria Domicia, que era una vestal a la que había conocido en Gades. Nuestro gran emperador, tan conocido y tan querido por los historiadores, Augusto, cometió un error fraudulento de gran calado y capital para hacerse con el poder de Roma, que fue que de una forma artera y bastante peligrosa cambió el testamento de Marco Antonio, que era su gran enemigo político, y lo hizo en el Templo de las Vestales.
al cual templo no podía entrar porque era sagrado para las mujeres de Vesta, y sin embargo él entra. Y esta Vestal se da cuenta de que cambia el testamento de Marco Antonio. Ella lo ve cambiarlo. Y entonces Augusto lo que le salió de su alma fue haberla matado, porque había visto lo que había hecho. Y él no podía hacerlo porque era la mujer más sagrada de Roma. Y los dioses podían, la mentalidad de aquella época, podían castigarlo de una forma fulminante. Y entonces lo que hace es que la destierra a Hades. Y aquí conoce a mi personaje, y eso ya es fruto de mi imaginación, como puedes comprender. Bueno, yo contestaba una pregunta ayer en el Ateneo Gaditano, por otra parte, el segundo más importante y de los primeros de este país en el siglo XIX, que cuando uno escribe, escribe sobre sí mismo. Sí, porque tú sacas todas las filosofías, enseñanzas, pensamientos, los sacas de ti, de tu subconsciente, de tu cerebro, y entonces escribe sobre ti tu mismo. Tu sensibilidad, forma de ser, claro, todo se refleja. Todo sale ahí, entonces escribe sobre ti mismo. Y luego pueden otros personajes, pues si es un personaje del bando negro, ponerlo fatal, si es una mujer, elevarla al sumo, pero uno escribe siempre de sí mismo. Y lo que tú y yo hablábamos fuera de pantalla, pues la verdad es que me pasó el otro día en Madrid, en Radio Nacional, que me dijo el periodista: bueno, he hablado con el autor, he estado media hora hablando con él antes de empezar el programa, y apenas íbamos a hablar de la novela, vamos a hablar de lo que hemos hablado allí, que fue más interesante. Porque, totalmente. Sí, porque estuvimos hablando de literatura del momento en España y le gustó mucho y hablamos mucho de ello.